Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street y estoy aquí con mi amigo Javi. Javi TH. Javi TH, que bueno, tiene un canal en YouTube y tiene cosas como estas. Ahora hablaremos de ello. Su canal lo dejo abajo en la descripción, ¿vale, chicos? Para que le echéis un ojo, sobre todo echar un ojo porque vaya cositas que enseña. Y bueno, hoy hemos venido a dar una vuelta, bueno, a que nos dé una vuelta en este magnífico Porsche 911 GT2 RS. Estoy muy seguro, tío. O sea, creo que no he estado más seguro de nada en mi vida. Creo que no sabes dónde te metes. Bueno, yo creo que tú no sabes dónde me he metido. Bueno, antes. Lo comprobamos. Así que voy a dar una vuelta y vamos a ver. Ya sabéis las características de este coche, ¿no? Motor 3.8, twin turbo, 700 caballos, 750 newtons metro de par, 50 más que el anterior. Y bueno, el motor un poquito más grande que el anterior. El mismo motor que el del Porsche 911 normal, pero muy musculado, muy potenciado, vitaminado a saco, ahí apretadito para que vaya muy bien. El sonido, una maravilla. Estéticamente, como estoy viendo, es una maldita pasada. También lleva un pack, ¿no? El Wastage Pack, que bueno, pues hace todo el carbono y todo esto. Mirad esto. Es una auténtica maravilla. Así que vamos a subirnos. Javi, por favor. Yo creo que no sabe dónde se mete. Vamos a ver, porque él lo ha probado ya, obviamente, pero yo no me he subido y quiero saber lo que pasa. ¿Creéis que conseguiremos asustarlo? No lo sé. Habría que verlo, que yo ya voy muy rodado. La bestia del infierno verde, recuerda. Eso es verdad, récord en Nürburgring Nordschleife. ¿Te acuerdas del tiempo? Yo no. No me acuerdo del tiempo. 17 o... 6.17, me quiere sonar un 17 por ahí. 6.47.3. Actualmente el coche de producción más rápido en Nürburgring, no es que sabéis, el circuito ese que nos gusta tanto. Así que nada, ¿que siempre jugamos en la Play? Efectivamente, Play, Xbox, PC, todo a saco ahí. Así que nada, vamos a subirnos aquí. Sí, aquí en el del copiloto. Y bueno, y vamos a ver qué nos espera. Madre mía. ¿Los arneses? Eso digo yo. Arnés. Entrar no es que sea súper sencillo, pero tampoco es muy difícil. Mirad qué jaula antiguo que tiene aquí atrás. Vaya locura. Javi, ¿estás seguro de que no me vas a asesinar, no? Hombre, tenemos que cuidar la salud lo primero. Eso es verdad. Todos queremos llegar a casa. El volante hay que llevar cuidado. Es una responsabilidad muy grande. Y que lo digas, tío. Y esto es lo que se ve desde la parte del copiloto. Por cierto, mucho espacio en los pies, muchísimo. El coche es bastante amplio. Yo, sí, por ejemplo, que mido 1,94, voy bastante bien. Por no decir que el coche está hecho como un guante para mí. Y el sonido aquí dentro se oye de la leche, ¿eh? O sea, está relentivo. Aún así, te he de decir que no hay nada como el sonido V8 de Ferrari. Bueno, me lo tendrás que enseñar también. Cuando quieras. Estamos, a ver. Pie dentro. A ver qué sientes por primera vez en un bólido de 700 caballos, ¿no? Madre mía, 700 caballos de bicho que tenemos hoy para pasárnoslo bien. A ver, Javi, te voy a decir una cosa. Enséñame este coche de verdad. Para comenzar, seguimos manteniendo la llave a la izquierda, como todo Porsche. Nada más cerrar la puerta, ¿no? Sí, esto se hacía en la antigüedad de las carreras para poder arrancarlo mientras metías la primera velocidad. En este PDK no es necesario ya realizarlo, pero siguen manteniendo la... como esencia, ¿no? Para el coche. Luego, la posición de conducción es muy buena y te incita a ir al ataque en todo momento. Luego, los arneses y la jaula, pues es toda una declaración de intenciones de lo que es este coche. En cuanto a habitabilidad, pues me parece que es fabulosa. ¿Por qué? Porque yo mido 1,94. Sí, yo creo que se nota, ¿no? Un poquito de la diferencia de altura. Llevo el respaldo recto, la posición es muy natural y todavía me sobra espacio. Eso es importante. Sí, muy importante. Por ejemplo, el Ferrari es un coche que es muy amplio, sobre todo porque no tiene consola central.
aquí los pies los llevo más cerrados, pero el volante está alto y el coche es un poquito más alto en sí. Entonces voy cómodo. En el Ferrari no voy incómodo, pero no es lo mismo, ¿no? Pero aquí voy mucho. Aquí diría que está hecho para mí. Van a empezar a atarse, bueno, son arneses de 6 puntos. Me preguntáis muchos que por qué me pongo el arnés con el simulador. Bueno, evidentemente para nada, ¿no? Es simplemente porque da ese toque, ¿no? Cuando estás con el dando vueltas y tal, que te da ese toque, pues un poquito más de realismo. Pero obviamente, aquí sí hay que ponérselo. Madre mía. Aquí es imprescindible. Esto de verdad, pero digo, es una fricada muy, 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 muy chula, ¿eh? Sobre todo, ¿sabes por qué? Aquí es seguridad, obviamente, pero digo, en mi caso. No, pero bueno, al final es sentir lo que puedes sentir en un coche de estos, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Al final el tema de atarse con arneses, sobre todo, además de por seguridad, es por los movimientos. Son coches que aguantan mucha fuerza G, uh-huh, y te mueves bastante en él. Entonces siempre con los arneses pues tienes un plus. Efectivamente. ¿Cuántos G laterales puede soportar? ¿Lo sabes? Pues tenemos aquí el medidor de fuerza G, que como podéis ver en el coche nos lo marca. Y pues los descubriremos muy pronto. La verdad es que no he tenido tiempo de comprobarlo, pero bueno, imagino que serán bastante. Hombre, no lo sabemos, pero bueno, vamos a comprobarlo, pero en otro momento. Vamos a ver si sacamos rendimiento, perdona. Antes de salir, sí, quería enseñaros uno de los detalles que más me fascina de este coche. Y es una tontería, pero es el tirador de puerta. Bueno, el tirador. Voy a enseñar por aquí que se ve un poco mejor. El tirador, que no hay tirador, que es una cuerda. A mí me costó descubrirlo el primer día. Es una cuerda que es tirada así. Casi tengo que pedir ayuda para poder bajar del coche. Y está pensado para ahorrar peso. Todo detalle del coche está pensado para ello. Pero luego, sin embargo, no olvida el que te quieras ir de callas con el coche. Ojo, 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 ojo. Y aquí podemos llevar un posavasos. Otra bebida. Qué guapo. Bueno, por lo menos tenemos. O sea, eso no lo tengo yo en el mío, ¿eh? Y está aquí, en un coche de 700 caballos. Nunca habría imaginado que con el pack Wizard me mantuviesen el posavasos. Bueno, vamos a darnos una vuelta con este coche que, como os he comentado antes, 700 caballos. 3.8 biturbo, bueno, es el mismo motor que el del 911, pero está apretadito, vitaminado. Ahí está, así que ciclado, como un bueno valenciano. Exactamente, vamos a ver la sensación allá, saco. A ver, salimos, ¿eh? A ver qué os parece. A ver, Javi. Por cierto, no os he dicho nada, os dejo el canal de Javi en la descripción. ¡Va! ¡Madre, madre, madre, madre! En la descripción estaba diciendo, ¿vale? Que os dejo su canal. Y a mi canal vais a poder descubrir la primera review en español de este coche. Efectivamente. Que la estamos haciendo conjuntamente hoy. Va a hacer una review, ¿vale? De este coche, que bueno, ya sabéis que este coche es... Un momento, que me cuesta un poco hablar. Es exclusivo, muy exclusivo. Y bueno, pues obviamente tiene su trabajo y hay que hacerlo bien. Así que dentro de unos días lo veréis en su canal, ¿vale? Así que ya sabéis, a suscribirse. Efectivamente, es que no. Tengo la voz atrás en el motor. ¿Qué te impresiona más? ¿La aceleración o la frenada? Porque ambas son brutales. ¿Te sorprendería si te digo el paso por curva? Porque esa es otra, ¿eh? Es increíble, parece. Es que parece que el coche no se mueve, va sobre raíles. Parece que la curva tengas que frenar ahí para... No, pero no, el coche va bien, va adentro. Avanza muchísimos metros. En todo momento estás avanzando, pero luego a la hora de frenar, frena. Pero es que le piden más. Y más te lo para. Y te da más. Y porque no le das. No, y porque tú no le das más, sino el coche te lo acepta. Y además, porque estamos llevando mucho, mucho cuidado, porque obviamente tenemos que respetar pues toda la normativa. Hombre, eso está claro, eso es obvio, ¿vale? Claro. Siempre con seguridad, siempre dentro de las normas y siempre dentro de todo. Obviamente siempre jugando un poquito, pero siempre dentro de las normas. Se trata de disfrutar de la conducción dentro de los límites legales. Este es un coche que para sacar su quinta esencia y disfrutarlo de verdad, hay que ir a circuito. Así que cuando vayas a circuito ya sabes a quién tienes que llamar. Espero que muy pronto ya sabes a quién tienes que llamar. Estemos en él. Te quería hacer una pregunta, sí. Si se puede, ¿vale? ¿Qué cuesta este coche? Este coche cuesta, así como está configurado, 384.000 euros. Pero 384.000. Lo grande de este coche es que es una inversión. Efectivamente. ¿Cuántas unidades van a hacer? Ya han, creo, según me han comentado Porsche, van a hacer 1.000 unidades en todo el mundo. Ojo, se esperaban para España 5 unidades, aunque finalmente se han destinado alguna más. Yo creo que veremos en España unas 7-8 unidades. Pero tú piensas, 7-8 unidades en España y estamos subidos en uno y él es el dueño de este, o sea, es increíble. Pero bueno,
pensar, ¿vale? 1000 unidades, en España entre 5 y 8 vamos a poner, y contar que a un precio de 380.000 euros... ya lo que... no lo hay porque están todas adjudicadas. Efectivamente, es un coche que ahora hoy en día cuesta mucho más. Sí, a mí ya han llegado a ofrecerme 550.000 euros por comprarme esta unidad. Más de medio millón de euros por comprar este coche. Y no lo vendo. Así que por algo será. Por ahora, oh, hay que disfrutarlo. Además, ay, mía, Javi, qué pasada. Una cosa, un detalle a tener en cuenta. Porsche me hizo firmar ante notario una cláusula que prohíbe su venta en los 12 meses siguientes a la compra, con una penalización en caso de hacerla de 150.000 euros. Para evitar la especulación. Con estos coches. Pero yo creo que consiguen el efecto contrario, porque la revalorización será mayor, porque quien quiera venderlo pero ya tiene que pasar esos años. No, porque lo que haces es venderlo por más de esos 150.000. Al final lo que haces es aumentar el valor considerablemente. Al final estamos ante una pieza única, una pieza de colección, y que pues que al final, aparte de un coche, compras, adquieres una inversión, o sea, estás realizando una inversión con la compra de este vehículo. Entonces, pues qué mejor que disfrutar con él, pues, hombre, sabiendo claro, que está para esto. El tiempo se está revalorizando. Vale, tengo una pregunta también. Has hablado que tienes el pack Wasatch. Exactamente. ¿Este pack qué lleva? Este pack lleva los baquets. Ajá, ahí están. La jaula de titanio y muchos pequeños detalles que no vemos para aligerar peso. Sobre todo en la construcción del coche, que si lo usas en un elevador lo puedes ver. Podrás ver las barras estabilizadoras, brazos en carbono, que la versión que no lleva el pack Wasatch, pues no lo lleva. Es un pack de reducción de peso, y el cual reduce aproximadamente entre unos 70-100 kilos. Mucho, de reducción. 70-100 kilos es mucho. Aproximado, es lo que me comentó el comercial de Porsche. En este coche, que imagino será súper ligero. Sí, está en torno a los 1400 y poco kilos. Y bueno, si ya te puedo preguntar, ¿el pack Wasatch? Sí. ¿Cuánto cuesta? El pack Wasatch, si no lo recuerdo mal, en configuración está en torno a los 33.000 euros, aproximadamente. Estamos hablando de un pack adicional de un coche que puede costarte igual que un BMW Serie 3. También cambia las llantas, que son de magnesio. No llegan a las de carbono de 468 pistas. Coche que me tiene enamorado. Bueno. Y cual no he podido conseguir. No has podido conseguir el 488 pista, que lo presentaron hace apenas unos días, sí, en el Salón de Ginebra. Exactamente, conforme me enteré, intenté hacer una petición para ver si podía optar a uno de ellos, pero llevan vendidos hace un año, básicamente. Sin conocerlo. Sí, pues más o menos lo que pasó con este coche. Y Ferrari lo que hace es, cuando va a fabricar un coche exclusivo, una versión especial, pues lanza una petición a sus compradores más fieles, exactamente. Es muy difícil optar a ellos. Pero bueno, lo intentaremos en futuras ediciones. A lo mejor de primeras no, pero luego puede suceder. Por ahora podemos conformarnos con este coche, bueno, que me parece una auténtica pasada. Yo creo que sí. Y claro, además tiene el récord de Nürburgring. Eso es verdad, cierto. El récord en Nordschleife. Tiene el récord en Nordschleife y con razón. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Es el coche comiendo. Madre mía, menuda barbaridad. Ruge muy bien. Buah, menuda barbaridad. Ahora, también tengo que decir que, como el sonido de Ferrari atmosférico, bueno, 458 por ejemplo, yo creo que eso ya es cuestión de gustos y de... ¿no? Este coche es chulo, se escucha el soplado, suena bien, pero donde esté un atmosférico, y creo que a todo el mundo que le guste la automoción estará de acuerdo conmigo. Que no recordéis la Fórmula 1 de antaño. A ver, es que la Fórmula 1 de antaño era el mejor sonido que había. Yo, pero ahora cuando veo un onboard de los Fórmula 1, no. A mí personalmente me entra depresión. Dan un poco de lástima, la verdad. Yo lo he dicho muchas veces aquí en el canal, y la verdad es que dan un poco de pena esos motores biturbo y dan un poquito de pena. Un poco raro, y mi pelo se va a mover así para todos lados porque no llevo la gorra hoy. Pero bueno, están aquí grabando ya el vídeo del Porsche, ¿vale? Del GT2 RS. No sé cuándo lo subirá dentro de poco. La verdad es que, bueno, ya habéis visto la locura que es ese coche. Dentro es una locura. Y bueno, pues si queréis ver todos los detalles y tal del coche, pues imagino que subirá dentro de poco. Vale, dejaré abajo su canal, ¿vale? La descripción. Y nada, y así pues lo podéis ver, ¿vale? Además, el tío también tiene un Ferrari, tiene un M2, así, ¿vale? ¿Qué vamos a decir, no? De sus niños. Chicos, vamos a enseñaros un poquito
las curiosidades de este Porsche 911 GT2 RS, el Porsche más rápido de la historia y el coche de producción más rápido del Nürburgring hasta el momento. Veremos si el Ferrari 408 pista es capaz de superarlo, pero bueno, coche que tiene y ostenta el récord. Bueno, chicos, pues esa ha sido la experiencia, una barbaridad aquí con mi amigo Javi. Y bueno, me ha dicho que también tiene otra cosa. Hay una sorpresita para los siguientes vídeos. Exacto, y me ha dicho que si os suscribís a su canal y destrozáis a likes, me ha dicho que a lo mejor nos deja algo, no sé, como eso que hay por ahí atrás. Un M y algo, ¿no? Un M y algo, ¿no? Un M2. M2 Performance. No me lo puedo creer. Bueno, lo dicho. ¿Queréis que lo pruebe? Si queréis. Que saquemos ese coche, que lo pruebe, que me ha dicho que me lo va a dejar, aunque no sé si, vamos, no sé si, fiar, si se va a fiar de mí o no. Yo cuando me vea conducir palabra. Si queréis verlo, si queréis que lo pruebe y demás, ya sabéis, petar esto a likes, pasaros por su canal, ¿vale? Acordaros de pasaros ahí por el botón de suscribirse y suscribiros. Y nada, y es su coche, así que vosotros tenéis el poder. Si vosotros lo hacéis feliz, él me hará feliz a mí y yo os haré feliz a vosotros recíprocamente. Así que nada, eso es todo. Muchísimas gracias, tío, por invitarme a probar el coche. ¿A bueno, a probarlo, no, a disfrutarlo, mejor dicho, porque obviamente eso da giñe. Es da algo giñe. Único. Muy, muy exclusivo. Son experiencias que uno se guarda y eso es una pasada. Esto pero es irrepetible. Os tengo que decir una cosa para terminar. De momento, que es que es tan alto que tengo que subir brazos, no me da, ¿sabes? Y es muy bajito y él es muy alto. Las cosas como son, calidad, precio y mi mimado, que es este, el M2. Ahí está. Así que eso. Es el mejor coche que uno puede conducir y que más o menos está acorde a las posibilidades de más o menos cualquiera. A mí es el BMW que más me gusta. Es una pasada. Yo te digo que para mí es el mejor BMW que han fabricado. Pues nada, con ese caramelito nos vamos a despedir y nada, que os haya gustado mucho el vídeo y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos vamos a repetirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Os espero. Adiós.